¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la transmisión en unos minutos, así que espérennos unos minutitos por acá mientras vamos comenzando. Recuerda que lo que vamos a ver hoy día es actividades extractivas. Hoy vamos a ver las actividades extractivas. Creo que fue lo último que dejamos, que no habíamos hecho. ¿Sí? Así que, niños, denme unos minutos más, por favor, y ya comenzamos en breve con referente al capítulo de la semana 12, si no me equivoco, no recuerdo en qué semana nos quedamos, disculpen. A veces el tiempo se me hace un poco complicado, pero al menos hoy día vamos a grabar. A ver, unos minutos más, chicos, y comenzamos en un instante. Déjame un minuto, déjame un minuto. Ya. A ver. Vamos a comenzar con referente a la semana de actividades económicas. Así que por ahí. Recuerden de que la última vez que estuvimos hablando era agricultura y ganadería, si no me equivoco. Entonces, por ahí, hoy día vamos a hablar entonces de la semana número 13, actividades primarias. Entonces, las actividades primarias vamos a hablar acá. Comenzamos entonces, chicos, en unos segundos. Así que ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a vamos comenzar a con poner la por acá. transmisión en unos minutos, así que espérennos unos por ahí. Hoy día vamos a hablar entonces de la Ya. Entonces, vamos a hablar de lo que es las actividades extractivas, que era lo último que nos faltaba. En el caso de las actividades extractivas. Así que comenzamos en unos minutos, chicos. A ver, vamos a comenzar por ahí. Podría ser. Pero solo una pregunta. ¿Podría ser la. ¿Qué hice? Una gran ayuda. Podría ser el curso de economía, temas, sistemas. No, 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 niño. Yo no puedo hacer economía. No, no sé nada de ese curso. Solo sé que es un curso nada más. No, niños. Quien les habla, chicos, es geógrafo, niños. Yo no sé nada de economía. Yo no sé nada de historia. Solo sé geografía. ¿Eh? O sea que no, no, no soy una persona de sociales. Hay profesores sí de sociales que te van a poder enseñar de repente cursos de economía, de repente cívica, hasta historia de manera paralela, pero no te van a enseñar al nivel que en realidad pues pide un examen de admisión San Marcos, ¿no? Siempre es a medias. He visto muchos profesores que normalmente a veces dictan más de un curso y pues no es dable, pues no. Eso a nivel pre al menos no se debe dar, ya que no dan la capacidad que debería, ¿no? Eso siempre se va a dar, chicos. Pero no, no, no te puedo ayudar nada en economía. Ni. No te puedo ayudar nada en cero en economía. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con referente a la clase de hoy. El tema es actividades económicas, como ya lo mencioné. Ya, bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con la semana número 13. Hay que terminar esta semana ya para poder grabar la 14, que todavía continúa con el tema de actividades económicas, segunda parte. ¿Sí? Entonces, en las actividades, recuerda, ya la semana pasada, o al menos la última clase, habíamos hablado de las actividades extractivas. Entonces, eso es justamente lo que vamos a tratar hoy día. Entonces, las actividades económicas, recuerda, se divide en actividades productivas y lo que son justamente las actividades extractivas. Entonces, hoy nos toca hablar de la actividad extractiva. Ahí está. Entonces, recuerda que la última clase que hicimos te había mencionado de que las actividades económicas se dividen en actividades primarias, en actividades secundarias y actividades terciarias. Las primarias consistían en obtener el recurso natural. Ese recurso natural lo obtenías, en la secundaria lo transformabas y en la terciaria tenías el tema de servicios, es decir, lo exportabas, lo comercializabas, lo vendías. Pero en el tema de la actividad primaria, vamos a dividirla en dos, productiva y extractiva, lo vimos la semana pasada, creo que no hay ningún problema. Pero en la extractiva vamos a hablar de algunas actividades. Por ejemplo, una de ellas, podemos hablar de la pesca, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la pesca para dejar la minería al último. Normalmente siempre se comienza con la minería, porque es la que genera la mayor cantidad de divisas y la mayor cantidad de lo que es el PBI. Pero en esta ocasión, chicos, vamos a comenzar con la pesca porque considero que es lo que tenemos que hablar primero antes de llenar pizarra por allá. La pesca, no confundir la pesca con la piscicultura. Lo habíamos dicho, la pesca consistía en qué? En extraer, ¿no? Consistía justamente en extraer los peces, pero sin crianza de antemano. Es decir, que es simplemente una extracción. En el caso de la piscicultura consiste en una extracción, sí, pero de antemano hay una crianza. Por ejemplo, en Junín, en Huancayo, en Junín, cerca de Huancayo,
hay una zona que se llama Ingenio. Ingenio es una zona donde tú vas, extraes por allá justamente la trucha, que es un criadero de truchas en Ingenio, la más grande del Perú. Y lo que hacemos es justamente ahí criar. Entonces, cuando pasa eso, ya no es una actividad extractiva, sino es una actividad productiva, que es distinta, ¿ya? O sea, ahí está. La pesca, entonces, chicos, consiste en la extracción. Y, por ejemplo, si este es tu nivel del mar, imagínate, acá tienes tu zona del mar. Acá tienes, entonces, la zona del mar. Mira, acá está. La zona del mar, entonces, tienes la zona del mar acá. Listo. Listo. Ahí está. La zona del mar. Y más o menos, por acá me vas a encontrar la costa. O sea, por acá está tu costita. Por acá está tu costa. Ahí está. Y por acá está tu elevación. Ahí está. Entonces, más o menos, el dilema es así. El dilema, entonces, chicos, es así. Tu costa y tu zona, o sea, tu costa, tu litoral y la zona del mar. Ahí está. Entonces, vamos a dividir dos tipos de actividades pesqueras o dos tipos de pesca. Uno es, por ejemplo, la actividad a gran escala, que se le dice justamente pesca industrial. Tenemos uno a lo que es la pesca industrial y a otra que es la pesca artesanal. Entonces, tenemos dos tipos de pesca. La pesca artesanal, que es esta de acá, y que lo que es la pesca industrial. Entonces, tienes artesanal e industrial. Por ejemplo, si alguna vez has ido a lo que es Ancón, ¿sí? El puerto de Ancón, hay un muelle allá bien bonito. El puerto de Ancón es una zona donde tú me vas a encontrar un ambiente donde la pesca es incipiente. O sea, que es una pesca artesanal, su nombre lo dice, es decir, que los pescadores allá simplemente se van a dedicar a extraer esos peces, venderlo en el mercado, a extraer esos peces, consumirlo directamente porque son productos de autoconsumo justamente. Entonces, eso ahí, chicos, es la pesca artesanal, es una pesca incipiente. Como entenderás, son pequeñas embarcaciones que no van a generar pues grandes distancias de alta mar, sino que van a hacerlo justamente en zonas muy cercanas al litoral. Entonces, eso se llama artesanal. En el caso de la industrial, la pesca es a gran escala. La pesca se da a más de 10 millas y esa es la primera característica que vamos a sacarle, chicos. La pesca industrial, por si acaso, vamos a decirle acá entonces, se realiza a más de 10 millas. Se realiza a más de 10 millas. Otro, recuerda que el pescadito que tú sacas acá, el consumo es indirecto. El consumo es indirecto, profesor, no entiendo. Cuando decimos que el consumo es indirecto, recuerda, nos estamos refiriendo a que el consumo acá va a ser a través de conservas, por ejemplo, va a realizarse a través de las conservas, va a realizarse, por ejemplo, a través de la harina de pescado, que recuerda que es un producto de exportación no tradicional, de un producto de exportación tradicional. La harina de pescado, ahí está. También de repente el aceite de pescado, ¿no? Del aceite de pescado también es otro tipo de forma de consumo indirecto. Ahora, las personas que se van a dedicar a esta actividad no son cualquier persona, pues son personas que tienen estudios, son personas que nos van a ayudar a nosotros si es rentable pescar, qué tipo de peces sacar, alguien que conozca de oceanografía, de climatología, alguien de economía para poder solventar si es factible o no. Entonces, significa que el trabajo acá no es colectivo. El trabajo, por lo contrario, el trabajo es selectivo. Le decimos trabajo selectivo cuando encontramos a personas especialmente capacitadas en esa actividad, o sea, en un rubro determinado para que genere justamente una gran cantidad o, bueno, una actividad especial para la pesca, ¿sí? Otra cosita importante, chicos, el trabajo de un trabajo o de generar un trabajo que es selectivo, pues vamos a generar también que en la actividad industrial, recuerda, uno, se realiza con grandes embarcaciones, se realiza en bahías. Recuerda que las bahías, si no lo recuerdas, revisa nuestro video de geodinámica. Las bahías eran espacios entrantes donde el mar se metía hacia el continente, generando zonas de mediana extensión. A eso se llamaban las bahías. Y recuerda que justamente las bahías eran formadas por degradación, medianas escotaduras donde el mar se metía y justamente ahí se realiza la pesca industrial. Esa pesca industrial, justamente, recuerda de que las embarcaciones no son pequeñas, sino por lo contrario, son embarcaciones grandes. Son embarcaciones grandes lo que se realiza acá. Se producen en zonas de alta mar.
Y obviamente eso acá también genera un mayor valor agregado. Genera entonces un mayor valor agregado porque recuerda que estamos hablando de la industria. Y cuando la industria justamente trata de producir o generar mayor cantidad de lo que es, justamente este, de lo que es el tema de la línea de pescado o la aceite de pescado, recuerda que ya hay una industria. Y esa industria justamente se denomina de esa manera, ¿no? Como un mayor valor agregado. Alejandro, ¿qué tal? Alejandro Coronel nos dice, buenas noches, profesor, recién me conecto. Sí, estamos comenzando recién, Alejandro, entonces espero que nos sigas ahí en la transmisión. Entonces, en la pesca industrial se realiza más de 10 millas, el consumo es indirecto, el trabajo es selectivo, se realiza en bahías, grandes embarcaciones se refiere a eso, los productos tienen un mayor valor agregado, y recuerdo también, niño, que en la pesca industrial, al menos, recuerda que en la pesca industrial, le vamos a decir que obviamente es la actividad, ¿no?, que abastece a mercados internacionales. Eso justamente sirve como productos de exportación. Justamente eso es una gran actividad para nosotros de exportación. Ahorita vamos a ver algunas cositas más. En el caso del artesanal, no. En el caso de la pesca artesanal, recuerda, bueno, vamos a decirle acá, se realiza, se practica mejor. Se practica en zonas de bajamar. O sea, en zonas cercanas al litoral. O sea, dentro de las primeras 10 millas, en zonas cercanas al litoral. Ahí está, zonas cercanas al litoral. Otro, el consumo no es indirecto, sino por lo contrario, el consumo es directo. El consumo acá, el consumo es directo. Ese consumo directo, por ejemplo, uno lo comemos de forma porque justamente abastece el mercado local. Abastece al mercado local. Al mercado local, es decir, que estos pescaditos sí lo vas a poder encontrar en el mercado. Los pescadores artesanales, como te dije al comienzo, para la gente que recién se conecta, al comienzo te decía que, por ejemplo, en el caso de Ancón, que es una zona pesquera, los pescadores allá sacan los pescaditos, pero es para consumo directo. Es decir, para comerlo en el mercado, ceviche, por ejemplo. Entonces, eso es lo que busca acá. El consumo es directo. El trabajo no es selectivo como en el otro, sino el trabajo es colectivo. ¿Qué significa? Que vamos en grupo, cualquiera se pone a trabajar y empieza a generar la pesca ahí. No es como la otra que necesitabas de personas especializadas para que se dedique a ese tipo de pescado, ¿sí? Entonces, acá recuerda, el trabajo no es colectivo, sino por lo contrario, el trabajo no es selectivo, sino por lo contrario, el trabajo es colectivo. Ahí está. ¿Se realiza en bahías, profesor? No. Esto acá se realiza en zonas más reducidas. Vamos a decirle, se realiza en lo que son caletas, se realiza en caletas. Se realiza en caletas o también llamado ensenadas. Las caletas o ensenadas son puertos pequeños justamente donde vamos a encontrar pequeñas embarcaciones. Justamente es otra noción importante, son pequeñas embarcaciones las que me vas a encontrar acá. Puede ser, por ejemplo, en el caso de... en el caso de los Caballitos Totora, en el norte, en Lambayeque, estuve en Chiclayo hace un par de años y recuerdo que en Pimentel habían Caballitos Totora. A veces de repente, tú que nos ves de Huacho, no ves de Ica, de repente, pues vas a notar que también hay este tipo de pesca, a veces artesanal, a través del Caballito Totora, pequeños botes que se van a realizar justamente dentro de las caletas. Entonces recuerda que el consumo acá es directo, o sea, no hay un valor agregado acá, no hay un valor agregado, ¿no? No hay mucho valor agregado, ¿sí? O hay poco valor agregado, mejor dicho. No hay valor agregado, al menos de manera a gran escala, ¿no? No hay valor agregado. Como te decía, es un producto de importación. Es un producto que diga de abastecer a los mercados locales. Entonces no entraría mucho el tema de la exportación acá. Para terminar, chicos, con el tema de la pesca y poder continuar con otra actividad, recuerda entonces de que vamos a poner un par de datos abajito para seguir continuando, chicos. Espero que por ahí, si hubieran preguntas, si hubieran dudas, recuerda que nos puedes comentar ahí en la parte de abajito para poder seguir sin ningún problema. Bueno, a ver, déjame un ratito acomodar esta parte, voy a poner unos datos acá. A ver, un ratito. Bueno, se ve que está chueco, pero a nada. Ya bueno, ahí abajito. Vamos a completar con un par de datos. Por ejemplo, si nos piden en el caso de las bahías,
Recuerda que acá estamos hablando de pesca artesanal, una pesca a gran escala. Si nos dicen, por ejemplo, la de mayor exportación o la de mayor, no solamente exportación, recuerda, sino la de mayor exportación e importación, la de mayor exportación e importación en el Perú, o sea, el puerto industrial de mayor comercio en el Perú es la del Callao. Más o menos el 80% del comercio en el Perú se hace a través de lo que es la Bahía Callao. Pero ojo, pero no es la más pesquera, cuidado con eso. El puerto más pesquero, justamente es el puerto de Chimbote. El puerto de Chimbote, ubicado en el departamento de Ancash, se convierte en el puerto más pesquero del país. Ahora, y en el caso de las artesanales, pues tenemos algunas caletas como por ejemplo, al menos en Lima, por ponerlo así como caso, encontramos al norte, por ejemplo, lo que es Ancón, que es un puerto muy bonito. Encontramos Chorrillos también, que es un puerto también que encontramos en esta zona del Perú. Y también, por ejemplo, lo que es la caleta de Pucusana, en el sur del Perú, bueno, en el sur de Lima, mejor dicho. Entonces, eso acá, chicos, serían algunos puertos importantes para poder generar el tema de la pesca. Vamos a pasar a otra actividad económica. La actividad que vamos a hablar ahora es la actividad de la tala. Vamos a poner por acá la tala para pasar a la actividad de la minería, porque la minería sí es una actividad, chicos, donde vamos a generar muchos datos, ¿sí? Entonces ahí sí no, de repente nos va a faltar hasta pizarra, pero igualito, vamos a tratar de darle. Entonces, no te vayas a olvidar. A ver, continuamos, chicos, entonces con la segunda actividad que genera dentro de la lista de actividades extractivas. Si hasta acá hubiera preguntas, dudas, ya sabes que la puedes hacer ahí. Listo, continuamos. A ver. Ya, bueno, chicos, vamos a continuar. Por ahí recuerda de que todavía estamos en la semana 13. Vamos a grabar el día, a ver, con fe, el día sábado, jueves o sábado, mañana o sábado. Vamos a grabar la semana 13. Tengo que recuperarme, chicos. Semana 13, creo que ya con eso terminamos la 13. Son 18, creo, ¿no? Entonces faltaría todavía 5 semanas. Bueno, falta bastante, chicos, todavía. Pero con fe vamos a terminarla dentro de poco. Ahora, el día martes, hay un martes que estoy libre. Creo que es el martes de este martes que viene, el próximo martes. Estoy libre, entonces ahí vamos a grabar todo el día. No te preocupes, ese día sí voy a descansar. Ese día vamos a ponernos al día en todas las semanas. Y también recuerda que estamos haciendo un seminario el día jueves 20 de febrero. Estamos haciendo un seminario en el distrito de Comas, frente al parque Sinchi Roca. Vamos a hacer preguntas, vamos a hacer temas de preguntas sobre contaminación ambiental, cambio climático, atmósfera, las ecorregiones del Perú, el tema también de las áreas, ¿cómo se llama? El tema de geomorfología peruana, son los temas que más vienen en San Marcos. Entonces lo vamos a hacer, pero en el seminario del día jueves 20 a las 8:30, que diga a las 3:30 a 6:30, son 3 horas. Y la forma de inscribirse es previo depósito. Entonces, previo depósito, chicos, y ahí se va adhiriendo. Tengo todavía 20 asientos, tenía 35, pero ya son 20 asientos los que todavía faltan. Todavía falta una semana, así que todavía hay tiempo para que se llene. Pero como máximo vamos a poner 30. La meta es 30, ¿no? Después de 30 se hace el seminario. Bueno, el seminario en realidad se va a hacer sí o sí. Pero el día 22, entonces, chicos, estamos anunciando ya nuestro seminario. Falta una semana exacta. Así que nada, niños, a comenzar con la segunda parte. A ver, continuamos. La primera es la pesca y la otra ahora es la tala. Ahí está. La tala simplemente es explotar los recursos, pero a veces también usamos este término llamado deforestación. Ojo, la tala no es que sea mala. La tala es una actividad que consiste en la extracción de árboles. No te estoy diciendo que es lo mismo que deforestación, pero la deforestación es una actividad cuando esa tala es excesiva. Y más, cuando esa tala es irracional.
cuando esa tala tiene que ver ya con otros temas, no solamente sacar árboles, sino la quema también, como la quema rosa, para poder generar las zonas agrícolas en la zona de la selva, también es un factor que influye bastante. Entonces, la deforestación es la tala excesiva. No estoy diciendo que son sinónimos, la tala es la actividad, la deforestación consiste justamente en la destrucción masiva de los árboles. Ahora, no confundir la deforestación con la reforestación, escucha. Recuerda de que si no entiendes algo, puedes repetir el video. La reforestación, reforestar, significa entonces extraigo y siembro. Extraigo y siembro. En eso consiste justamente esta actividad, ¿ya? Ahora, la tala. Profe, ¿y dónde talamos? En los bosques. Pero profe, ¿hay bosques? Claro. En el norte, por ejemplo, encontramos los bosques secos. Encontramos los bosques secos ecuatoriales. Los bosques secos ecuatoriales, chicos, son deforestados y son incendiados también. Son extraídos justamente por el tema de lo que es el algarrobo. El algarrobo es una planta que justamente predomina mucho en los bosques secos del norte. O sea, imagínate una zona desértica, arena blanca. En las 11 ecorregiones te enseñé que esa arena blanca se llama suelos yermosólicos. Los suelos yermosólicos es arena muy blanca que cuando encontramos nosotros es justamente el algarrobo que crece en un desierto. Imagínate una planta en plena arena blanca. Dice, pero profe, ¿dónde está la zona húmeda? ¿Con qué se riegan esos árboles? Ah, lo que pasa es que el algarrobo tiene raíces muy profundas, penetra justamente ese suelo y empieza a generar grandes zonas de extracción de agua. Entonces esas aguas se extraen, en los árboles lo vamos a encontrar, extraen esas zonas de las aguas freáticas, se llaman aguas freáticas justamente, la raíz de los árboles penetra en el suelo, extraen eso y de eso viven los algarrobos. Ahora, profe, ¿y se está usando el algarrobo? ¿Sí? ¿De manera excesiva? ¿De manera irracional? También. Profe, ¿y por qué? Lo que pasa es que el algarrobo se quema, se incendia y genera carbón. El carbón, por ejemplo, el carbón del algarrobo se usa para los pollos. ¿Sí? Los pollitos, o sea, cuando tú comiste el día de hoy tu rico pollo a la brasa, justamente se hizo el algarrobo. El algarrobo el día de hoy está siendo extraído de esa manera. Se extrae a escalas altas, por así decirlo, a gran escala, debido a la producción o formación de la cantidad de pollo que se va a utilizar. Bueno, para hacer el pollo a la brasa. A ver, creo que la señal está ahí un poquito mala. Está que se vaya y venga, me parece, porque está que está un poco borrosa. Vamos a tratar de ver si podemos hacer algo por acá. A ver, vamos a ver qué tal. De repente si ahora se ve mejor. Vamos a verlo ahorita. Otros bosques que también explotamos bastante, chicos, son los bosques andinos. En el caso de los bosques andinos, por ejemplo, algunas plantitas que podemos encontrar en esos bosques va a ser, por ejemplo, tenemos algunas plantas como el eucalipto, el famoso eucalipto, que también lo explotamos acá. El eucalipto. O podemos encontrar también otra planta por acá, la Puya Raimondi. La Puya Raimondi, justamente, también se llama la titanca, crece en las punas. Justamente la titanca o la Puya Raimondi son plantas que están a 4000 metros de altura y la vamos a encontrar dentro de los ambientes de grandes bosques de zonas altas, como el caso de las punas, más de 4000 metros de altura, la encontramos ahí que se desarrolla, ¿no? Bueno, encontramos otro. Los bosques de la Amazonía, los bosques amazónicos. En los bosques amazónicos, bueno, es una forma de decirlo, ¿ya? En realidad le decimos bosques tropicales húmedos. O bosques húmedos tropicales, también lo ponemos así, así que no te preocupes. Acá, por ejemplo, en la parte de esta zona, en la parte oriental del país, vamos a encontrar una gran extracción justamente de lo que son los bosques, como el caso, por ejemplo, de la famosa caoba. La caoba no es cualquier madera, como entenderás, la caoba es la madera más fina, es el tipo de madera más fino. La caoba entonces es la más fina. Otro, por ejemplo, encontramos al cedro. El cedro es el árbol de mayor exportación. Ahí está,
es el de mayor exportación. Encontramos, por ejemplo, la lupuna. La lupuna es más o menos la más alta. Es la más alta. Ponen entonces acá. La más alta. Aparte de la caoba, que es la más fina, el cedro, que es de mayor exportación, la lupuna, que es la más alta, podemos encontrar también. Aparte de esta, por ejemplo, aparte del cedro, aparte de la lupuna, podemos encontrar también, por ejemplo, la caoba, cedro, lupuna. El tornillo. El tornillo también es un tipo de árbol que hoy está siendo considerado como la de mayor comercio, la más comercial. La más comercial, entonces la encontramos acá. ¿Sí? A ver. Bueno, se está viendo un poco borroso, chicos. Disculpen, a ver, vamos a ver si... No sé cómo ustedes lo estén viendo. Sí, se ve un poco borroso, bueno. Vamos a tratar de arreglarlo ahora. De repente debe ser por la señal, me imagino. Qué raro. Bueno, creo que ahora sí se ve mejor. Si le acerco, ya, ahora sí, chicos, está acá. A ver, la caoba es la madera más fina, por ende un poquito cara. Si por ahí encuentras algún producto de caoba, entenderás que sus productos son bien caros. En el caso, por ejemplo, el cedro es un tipo de árbol de mayor exportación, lo vendemos demasiado. Y en el caso de la lupuna es la más alta. La más alta, que es la lupuna, más o menos llega a medir hasta 60 metros de alto. Y unos 3 metros de diámetro, un poco más. Entonces ahí tienes uno. El tornillo es un árbol muy comercial, hoy se está utilizando demasiado. Y bueno, chicos, esto es un pequeño sobre tala. Por ahí una palabra que también vas a escuchar. Cuando tú me hablas de la silvicultura, se refiere justamente a la crianza de árboles. ¿Sí? La crianza de árboles justamente tiene que ver con la silvicultura. Bueno, chicos, ahora sí vamos a hablar de la actividad más importante de la extractiva. Justamente lo guardamos para el último, que es la minería. La minería, primero recuerda que es la actividad que genera más PBI. Por ahí leí un libro de economía que nos decía que la actividad como la minería se genera en nuestro país alrededor del 56% del PBI nacional. Entonces la minería es una actividad que genera mucho PBI, chicos. Ahora, la minería también es la que genera menos PEA. Profe, ¿qué es eso? La población económicamente activa. Recuerda que la población económicamente activa es la cantidad de personas que trabajan, que laboran. Normalmente se habla de personas de 12 años a más, en el caso de la PEA. Pero profe, si la minería es la que genera más PBI, más ingresos, más dinero, ¿por qué no es la que genera más ganancias? ¿Y se debe a qué? Se debe justamente que en la minería, uno, las personas que trabajan, uno es mano calificada. ¿Por qué calificada? Porque recuerda de que se refiere a la cantidad de ingenieros, de personas técnicas en el tema. Y también la mano barata, bueno, la mano barata no, sino la mano obrera, que también se dedica a esto, que en el caso de los mineros que van a trabajar en el campo, en las minas, pero son jóvenes de buena salud, que pueden aguantar temperaturas de repente bajas un tanto, y también otras cositas por ahí, al ambiente. Entonces, por eso es que es limitante para generar justamente algún tipo de actividad, o bueno, en este caso, trabajo. La minería, entonces, chicos, le vamos a decir, bueno, hay varios tipos de minería. La que nosotros vamos a hablar es la minería metálica. Recuerda que la minería metálica, chicos, la minería metálica 1, la minería metálica
Somos un país polimetálico, primer dato. Somos un país polimetálico. Significa que extraemos una gran cantidad. Somos un país polimetálico, extraemos principalmente, por ejemplo, a lo que es el cobre, que es el mineral, bueno, lo que es el cobre, que es el mineral de mayor exportación que tenemos en Perú. Tenemos al oro, que es la que genera justamente más divisas. Tenemos a la plata, por ejemplo, que es una de las actividades también que generamos en Perú. Encontramos, por ejemplo, al plomo, encontramos al zinc, encontramos al estaño, que justamente son actividades que encontramos dentro de nuestro país. Son los principales, somos mucho más, obvio. Ahora, recuerden que en la polimetálica se divide al menos en lo que es de repente... Se divide, por ejemplo, en lo que es la gran minería. La gran minería, encontramos a la gran minería. Encontramos, por ejemplo, a la mediana minería. A la mediana minería también. La mediana y pequeña minería. Más o menos la vamos a dividir así. Y pequeña minería. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, niño. En el caso de nuestro país, la minería es una actividad que genera mucho PBI, pero a lo largo de la historia también ha evolucionado. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en las épocas antes de la llegada de los incas, antes de la llegada de los españoles, la minería en el Perú tenía una categoría litúrgica, ¿no? Un tema religioso, ¿no? Adornos, más que todo, creo que orfebrería se le llama eso en historia, si no me equivoco. Pero cuando llegan los españoles, el mineral como el oro, la plata, obtienen un carácter mercantilista, es decir, que ya tiene un valor cambio, que no existía justamente con los incas. También recuerda en la época, del virreinato, los minerales obtienen el carácter de generar la mita minera, y hoy en la república, pues obviamente es mercantilista, hay una venta, una compra alrededor del oro. Entonces, la pequeña y gran minería son algunas formas que se van a generar y se extraen de algunas maneras. Por ejemplo, se pueden extraer, se extraen así. Imagínate que tengamos minerales acá. Y tenemos la superficie por acá. Podemos hacer un hueco así. Así. Después, así. Después, así. Así. Y así, como si estuviéramos haciendo un hueco. Como si estuviéramos haciendo un hueco, pero como un cono, pero invertido. Cuando hacemos un hueco más o menos de esa manera. Cuando hacemos un hueco más o menos de esta manera, chicos. Es decir, hacer una extracción como si fuera justamente un cono invertido, ¿no? Entonces, imagínate así. Pasa que no logro hacer como me lo estoy imaginando, pero más o menos la idea es eso, chicos. La idea es hacer una perforación de manera que va generando tipo escalones, tipo andenes, pero que se vaya a hacer de esta manera en zonas muy profundas, y a eso se llama tajo abierto. El tajo abierto, o también llamado cielo abierto, el tajo abierto o cielo abierto consiste justamente en extraer los minerales que se encuentran en la superficie. O sea, los minerales están acá, solo que se extraen porque están superficialmente y se van haciendo un cono, tipo un cono pero invertido, y vamos a encontrarlo a gran escala así. Este tajo abierto se practica mucho en la gran minería. También, por ejemplo, imagínate que el mineral ahora ya no esté arriba, ya no esté en la superficie, sino por lo contrario va a estar en una zona profunda, o sea, dentro de la tierra. ¿Cómo hacemos cuando el mineral está dentro de la tierra? Entonces ahí el método que vamos a utilizar es muy diferente también. A ver, entonces la forma que vamos a utilizar ahí es distinto. ¿Por qué? Porque podemos encontrar de repente el mineral acá. Encontramos el mineral por acá. Imagínate, no sé, tengamos de repente acá oro. Y ahora extraemos por acá. Y generamos justamente una forma de túnel. Cuando hacemos esto se llama socavón. Le llamamos esto socavón, o también, por ejemplo, como te he dicho, túnel. El socavón o túnel, o también llamado cielo cerrado, tajo cerrado, consiste en extraer los recursos naturales, pero desde el interior de la tierra, en forma de socavones o túneles. Se llama tajo cerrado y lo practica la mediana minería. La pequeña minería también extrae minerales, pero a través de un sistema llamado el sistema fluvial. El sistema fluvial consiste en ir a los ríos, como el caso de Madre de Dios, que es la cuenca hidrográfica más... Es la cuenca hidrográfica
a ver, vamos a decirle, es la cuenca hidrográfica de mayor extracción justamente, pero por parte de minería, de pequeña minería. Esta pequeña minería normalmente es informal y también es ilegal. ¿Es informal por qué? Es informal porque normalmente no debería sacarse de esa manera, porque a veces explotan muchos niños y ancianos que son explotados bajo este tema de la extracción de minerales. ¿Y también es ilegal? No. En algunos casos no es ilegal, porque ellos lo que encuentran es sacar los relaves de los ríos para poder generarse justamente este tipo de actividad, pero no le roban al Estado. No es como cuando de repente en La Rinconada, por ejemplo, o en otras zonas van a las mineras y extraen ilegalmente el oro. En cambio, eso no están extrayendo el oro de manera ilegal. No le están robando al Estado. Lo que ellos están haciendo es generar una extracción, pero por parte del tema de residuos de las empresas. Significa que ya no tiene mucho que ver con el tema de que si le sacamos algo al Estado, ¿no? Te va por ese tema, chicos. Continuamos todavía, niños, continuamos todavía. Estamos ya llegando a la parte final del capítulo. Y vamos a hablar ahora de... Vamos a seguir con la minería metálica todavía, solamente que ahora vamos a poner los datos, ¿no? Que es la parte fea del tema. A ver, en el caso del cobre. Ya te dije que el cobre era el mineral de mayor extracción, diga, de mayor exportación. Y encontrábamos algunos, por ejemplo, como antamina. Antamina... Vamos a poner por acá entonces. Antamina se encuentra en el departamento de Ancash y es el número uno extractor justamente de plata. Es el número uno de lo que es el cobre y es el número uno de zinc. Es el número uno de esos tres minerales. Entonces, por eso se convierte... Por eso se convierte en la actividad, chicos. Por eso se convierte en la actividad que más... Bueno, no se convierte en la actividad, sino se convierte en el yacimiento. Se convierte en el yacimiento de mayor extracción en el Perú. De mayor extracción en el Perú en cuanto a polimetálico se habla. Significa entonces que antamina, chicos, se convierte en la minería más importante de... la minería más importante... Ya... Antamina está en Ancash y se encuentra en el se denomina el polimetálico más importante. Va a ser el número uno de plata, el número uno de cobre y el número uno de zinc. No es la única, pues encontramos por acá a Quellaveco y también otra que se llama Cuajone. Cuajone y Quellaveco también son importantes de cobre y lo vamos a encontrar en el departamento de Moquegua. Acá está, Moquegua. Encontramos por ejemplo otro que se llama Tintaya. Tintaya es un yacimiento que encontramos dentro del departamento de Cusco. Como por ejemplo también vamos a encontrar lo que es Cerro Verde. Cerro Verde lo vamos a encontrar en el departamento de Arequipa. Lo vamos a encontrar en el departamento de Arequipa. Ahí está. Encontramos también por ejemplo Cerro Verde en Arequipa. Encontramos también a lo que es este Toquepala. Toquepala se encuentra en el departamento de Tacna. Y también encontramos, por ejemplo, a Cobriza. Cobriza es otro yacimiento también que se encuentra en el departamento de Huancavelica. Ahí está, lo encontramos en Huancavelica. Listo. Otro yacimiento importante, por ejemplo, encontramos a lo que es el oro. El oro también es otro yacimiento importante. Y vamos a encontrar un yacimiento que se llama Yanacocha. Y acá mucho cuidado, chicos. Acá hay un problemita con Yanacocha. Yanacocha, tú debes saber, profe, es el número uno de extracción de oro, está en Cajamarca, se extrae justamente a nivel Sudamérica, es el segundo, gracias a eso, al Perú. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ronnie Sainz, Sosa nos manda saludos también. Chicos, lo que pasa es que Yanacocha en realidad no es ningún yacimiento, no existe el yacimiento Yanacocha, eso es en la vida real, ¿sí? A nivel pre sí existe. Pero a nivel el yacimiento se llama Chaupiloma Sur. Chaupiloma Sur es el nombre del yacimiento y Yanacocha es el nombre de la empresa. La empresa Yanacocha S.A. es justamente el nombre de la empresa que justamente se dedica a extraer los recursos naturales acá. El problema, ¿qué cosa es? El problema es que en el caso de las academias se han acostumbrado a decirle Yanacocha, yacimiento número uno de oro. Pero ten cuidado porque... En el caso, por ejemplo, de los materiales de CEPRE UNI y CEPRE San Marcos,
ya no le ponen Yanacocha al yacimiento número uno de oro, sino le ponen su nombre real, que se llama Chaupiloma Sur. Es el yacimiento más importante entonces de oro que encontramos a nivel nacional y a nivel sudamericano también por tal. Otra importante, encontramos a Pierina. Pierina es un yacimiento también importante, lo encontramos dentro de lo que es el departamento de Ancash. Encontramos, por ejemplo, otro también que se llama La Rinconada. La Rinconada es en el departamento de Puno. La Rinconada se encuentra en el departamento de Puno. Es un yacimiento también que se encuentra a 5.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Y vamos a extraer pues una gran cantidad de oro de manera ilegal también, chicos. Acá se practica mucho esto. Hay uno también que se llama Laberinto. Laberinto es de oro. Laberinto es la madre de Dios. Acá también, chicos, se practica una minería ilegal. Madre de Dios. Es un yacimiento de oro que vamos a encontrar acá. Y la verdad, chicos, es que sí es un tema, porque acá inclusive ya está tema de trata de blancas, hay tema de coca, el tema de las drogas, por ejemplo, narcotráfico, hay bastante en esta zona. Otro, por ejemplo, tenemos a los yacimientos de Retamas, al yacimiento de Parcoy, encontramos a lo que es el yacimiento de Alto Chicama, ¿te sonará esa palabra? Alto Chicama, justamente se debe esto en el Departamento de la Libertad. Ojo, un dato más, Alto Chicama también es un yacimiento, recuerda, de carbón. Es uno de los yacimientos de carbón más importantes de Perú, junto con Goygariquizga, que es un yacimiento también de Pasco, que también extrae carbón. Otro, en el caso del hierro, encontramos dos importantes. Por ejemplo, uno de ellos es Marcona. Marcona se encuentra en el departamento de Ica y es la número uno de extractora de hierro. Y la otra se llama Tambo Grande. La otra se llama Tambo Grande. Tambo Grande se encuentra, chicos, en el departamento de Piura. Piura, Tambo Grande, entonces es la número uno de reserva. Acá todavía no se extrae el hierro, todavía se está, entre comillas, como dice su nombre, en reserva para poder generar una extracción más adelante. Otros yacimientos, chicos, que vamos a encontrar dentro de la lista de acá es, por ejemplo, Casapalca. Casapalca es un yacimiento muy importante de plata que tenemos en Lima. Otro, por ejemplo, Milpo. Milpo, Atacocha, por ejemplo, Milpo, Atacocha, esos de acá se encuentran en Pasco. Y son ya, inclusive Casapalca, son yacimientos polimetálicos, plomo, plata y zinc, son los que principalmente se extraen. Entonces, chicos, esos son los minerales metálicos más importantes del país. Vamos a pasar a ponerle debajo minería no metálica. En la no metálica hay que hablar de algunos, pues por ejemplo la caliza. La roca caliza, recuerda que sirve, es una roca blanca que justamente sirve para la fabricación de qué. Sirve justamente para la fabricación de cemento. Sirve para la fabricación de cemento. Y también tenemos, aparte de la no metálica, tenemos por ejemplo a la arcilla. La arcilla es un mineral que también usamos mucho para la fabricación de ladrillos. Para la fabricación de ladrillos. Y también pues encontramos otra minería no metálica, como el caso de la sal. Recuerda que teníamos la sal y el fosfato, que nosotros lo extraíamos mucho desde el tema de las depresiones. Recuerda que en la costa peruana encontrábamos unos relieves que se llamaban las depresiones, que eran zonas que se hundían justamente por el tema del aloclastismo. ¿Qué era eso? Destrucción por parte de las sales, que van carcomiendo el suelo y van generando justamente zona de depresiones. Bueno, chicos, hemos entrado a la última parte, ya para terminar con esta transmisión, y vamos a hablar de la minería no metálica. Bueno, ya está la minería metálica, entonces ahora nos toca hablar de la minería energética. Ahora vamos a ver qué tal nos va ahí. La minería energética, a ver, un ratito, vamos a cuadrar esta trípode para poder pues generar que se vea clarito. Bueno, que se vea claro no, sino que se vea derecho. Bueno, creo que eso es lo más derecho que podemos generar por ahora, chicos. Ahorita vamos a arreglar esto. Así que comenzamos en breve, chicos. Comenzamos en breve, disculpen. Por acá que me muere un poquito. Ya. Listo, continuamos. Entonces, ahora vamos a decirle por acá minería metálica, no metálica. Y encontramos una más, que es la minería energética.
En la minería energética, pues obviamente vamos a hablar de dos cosas. Uno es el petróleo y otro es el gas. En el caso del petróleo, por ejemplo, recuerda que el petróleo lo podemos extraer, por ejemplo, ponemos acá, se extrae, por ejemplo, de la costa norte. Profe, ¿cómo que en la costa norte? Sí, porque recuerda que en la costa norte tú me vas a encontrar los famosos tablazos. En la costa norte tú me encuentras los tablazos. Y de los tablazos recuerda que hay materia orgánica descompuesta y eso justamente va a generar la extracción de petróleo. También, por ejemplo, vamos a encontrar en la zona nororiental del Amazonas, en la parte nororiental amazónica, que corresponde al departamento de Loreto. En Loreto justamente es una zona de extracción, eso es una zona de petróleo. Vamos a encontrar entonces una gran extracción del tema de petróleo también. Pero lo principal que queremos acá, chicos, enseñarte es un proyecto que el Perú pues tiene cierta extracción que es importante para nosotros conocerla, y es justamente el famoso proyecto oleoducto norperuano. Tenemos acá el oleoducto norperuano. El oleoducto norperuano dice oleoducto, entonces es sacar el petróleo. Profe, ¿pero dónde vamos a sacar el petróleo? Lo vamos a sacar desde Loreto, desde una zona que se encuentra por acá, en una zona, por ejemplo, llamado San José de Saramuro. Desde San José de Saramuro, vamos nosotros a extraer el petróleo. Entonces, esta zona acá viene así las cordilleras. Por acá también vienen las cordilleras. Y por acá también tienen las cordilleras. Más o menos el Perú viene así. Ahora, recuerda también de que en el caso de nuestro país, cuando se forma el Amazonas, encontramos confluentes. Y el más importante de los confluentes justamente es este río. Y se llama el río Marañón. El río Marañón es un confluente. Es un confluente que se encuentra por la margen izquierda de la formación del río Amazonas. Y el oleoducto norperuano pues lleva el petróleo de San José de Saramuro hacia un oleoducto, que es un camino para el petróleo, hasta la zona de Piura. Más o menos así. Ahora, cuando está por acá, por ejemplo, como verás, viene de San José de Saramuro y pasa cerca al río Marañón. Cuando el río Marañón erosiona esta parte de las cordilleras, a eso se denomina pongo. Acá hay un pongo, justamente. El pongo que está acá es el pongo de Manseriche. El pongo de Manseriche es el pongo más extenso del país y pasa cerca a esa zona. Por acá pasa otro pongo, que es el pongo de Rentema. El pongo de Rentema es el segundo pongo más extenso del país, chicos. Y cuando está por acá, pasa justamente por una zona muy baja de Perú, que es el famoso Paso de Porcuya. Recuerda que los pasos son zonas andinas donde comunicamos ciudades, pero el Paso de Porcuya es el paso, por ejemplo, considerado como el paso más bajo del país. Y es donde, recuerda, donde vamos a encontrar animales de migración de la zona de la selva alta hacia los bosques secos ecuatoriales y hacia la zona del bosque tropical amazónico. Lo vimos en las 11 ecorregiones, les recomiendo ver ese video. También cruzo por acá la pampa más extensa del Perú, que es la Pampa Olmos. La Pampa Olmos. Y por acá va a pasar el desierto más extenso del país, que es el famoso desierto de Sechura. Y al final vamos a llegar hasta la famosa depresión, que es la depresión de Bayóvar. Una zona de San Juan Lurigancho, no, obviamente no, la depresión de Bayóvar es una zona del departamento de Piura. Ahí está. Profesor, el petróleo en el país. Cuando a veces hablamos de derrames de petróleo en la selva, siempre mencionamos que es el río Marañón. Profesor, ¿en qué parte? No es que sea en realidad el río Marañón, solo que se rompen tubos por acá, por la parte de los ríos Tigres, por parte de los ríos Corrientes, se rompen esos tubos y generan destrucción en este ambiente. Por eso que vamos a encontrar de esa manera. El petróleo es una, y el gas es otra. El gas. Tenemos un proyecto, por ejemplo, que es el gas de Camisea. Se encuentra en el departamento de Cusco, y es la de mayor extracción en el caso del Perú. Y también tenemos, por ejemplo, el gas de Aguaitía. El gas de Aguaitía, que hoy es considerado la mayor reserva. El gas de Aguaitío todavía no se usa, chicos. Es una zona justamente de reserva de gas. Bueno, chicos, ha sido un gusto.
Esto ha sido la semana número 13, la tenemos completa ya. No hay nada que te deba con referencia a esta semana, entonces. Esta es la semana 13. Lo que sí hay que concentrarnos ahora es en hacer la semana número 14. La semana número 14 corresponde al tema de actividades secundarias y terciarias. Y la número 15, que es demografía. Vamos a tratar de ver si esta semana podemos hacer demografía, hasta demografía. Y acá la próxima semana sería geografía política y geografía mundial 1 y 2. En geografía política también tenemos que hablar sobre el tema de descentralización y centralismo, que viene mucho, así que, caballeros, chicos, ahí nos vamos a quedar. Considerar la mayor reserva. El gas de Guaidó.